Sí, don Eduardo, lo que se está dando en estos momentos, exactamente aquí en la salida al sur, donde antes funcionaba el peaje, es que ha llegado un fuerte contingente de la policía militar y en estos momentos se están reforzando con un nuevo convoy, también algunos miembros de la Policía Nacional. Ya vamos a estar enviando nuevas imágenes de lo que está ocurriendo en estos momentos, porque esto se refiere a la toma de los taxistas, a ese paro que ellos habían anunciado. Obviamente hay una división, los de taxis han dicho que no van a protestar, sin embargo se están tomando algunas medidas para que el paso vehicular en este punto no se obstaculice. Eso es lo que tenemos en estos momentos, hay un fuerte resguardo de miembros de la Policía Militar y Policía Nacional en estos momentos, pero el fluido vehicular está de manera normal. Lo que usted refiere en cuanto a lo que son los peajes, aquí lo que queda es una especie de estructura. Y lo que provoca en sí, don Eduardo, han sido accidentes. Yo creo que si aquí esto ya no está funcionando, sería bueno que la alcaldía mejor quite toda esta infraestructura ya y deje el paso totalmente habilitado, porque lo que ocurre aquí son constantes accidentes viales. Así que de esta manera le informo, el paso vehicular está completamente despejado, pero sí un fuerte resguardo en estos momentos por parte de militares y policías nacionales en este punto a la altura de Chamelecón, don Eduardo. Al pendiente, si es que llega a haber algún tipo de manifestación, y si no, pues que la población pueda circular de manera tranquila. Con ustedes nuevamente al estudio. Bien, muchas gracias, Zulical.